Oigan, vamos a acercarnos a Rubí Arellano, que ya fue embajadora de cultura. Recuerden que estuvimos aquí. Rubí, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste? Increíble, la verdad, pasamos una final maravillosa. Muy bien, la verdad, estaba bien nerviosa al principio, ya después se me fueron calmando y a seguir apoyando a mis compañeras. Oye, pudimos ver toda la gente, te estaba apoyando en el en vivo el día de hoy. La verdad, estuvo fantástico. ¿Qué opinas tú? ¿Estuvo bien o cómo viste? La verdad, sí, estuvo súper bien el papel que hacen mis compañeras. La verdad, está increíble y creo que todas aportamos algo grande a este proyecto. Oye, estamos seguros que como embajadora de la cultura vas a hacer algo maravilloso. Estoy seguro, créeme. Claro, Cuacuacintla tiene mucho que dar todavía. Así es, señores. Ella es Rubí Arellano, la embajadora de cultura de Cuacuacintla. Señores, maravilloso lo que pasamos el día de hoy. Gracias, Rubí, por estar aquí con nosotros. De verdad, maravilloso el día de hoy. Gracias, muchas gracias. Pues vamos a seguir en este recorrido. Gracias a Rubí. Como pudieron ver ustedes, ella es embajadora de cultura. Vamos a ir acercándonos a las chicas que ganaron algo. Vénganse para acá, vamos a seguir viendo a las chicas el día de hoy. Miren nada más todo lo que se está viviendo aquí. Aquí abajo, estamos aquí, pues digo, estábamos hace rato arriba. Por eso les estoy comentando que aquí abajo. Pero bueno, ya estamos sobre en la parte baja donde está el escenario, donde están todas estas chicas maravillosas aquí. Aquí estamos, señores, para todos ustedes en esta transmisión. Vamos a acercarnos por allá a las demás. Vénganse para acá, vamos a seguir caminando. Vamos a seguirnos acercando a todas estas chicas que pudieron haber logrado a lo mejor un premio maravilloso, como lo fue el día de hoy aquí en este gran certamen, en esta gran final. Vamos a acercarnos a Jocelyn. Jocelyn, maravilloso, ¿cómo viste? ¿Cómo te sientes de haber obtenido este premio? Feliz, muy contenta, la verdad. Sentimiento muy grande, sentimientos encontrados. Estoy muy feliz. Sobre todo me llevo la experiencia, el haber conocido a mis compañeras, porque se convirtieron en amigas que se quedan para toda la vida. Te puedo decir que traías mucha porra, traías amistades, familia, pudimos escuchar a la gente, en el en vivo también pudimos ver que la gente te apoyaba mucho, pero bueno, te fuiste como Miss Fire, yo creo que estuvo muy bien. ¿Qué opinas tú de eso? Claro que sí, las cosas pasan por algo, y si en este momento tocó ser Miss Fire, en algún momento podrá ser otra cosa. A echarle ganas, que todavía tenemos tiempo para lograr el éxito. Claro que sí, vamos hacia la cima del éxito. Gracias, Jocelyn. La verdad es un placer haber estado contigo. Y bueno, seguimos aquí en el en vivo con todos ustedes. Aquí tenemos a Jocelyn Chavarría, la representante de Coatzacoalcos. Ahora Miss Fire. Para todos ustedes, señores, vamos a seguir en el recorrido. Gracias, Jocelyn. Vamos a seguir con todos ustedes caminando, buscando a las chicas para que puedan ustedes apreciar un poco de lo que todas ellas han tenido el día de hoy. Todo lo que han encontrado, todo lo que están. Vénganse para acá, vamos a... Ahí, por ahí, mi compañero anda con lo de la batucada. Vénganse para acá, ahorita nos vamos a estar acercando a los demás. Aquí por aquí anda Indira también, que estuvo el día de hoy con estas chicas maravillosas. Vamos a estar aquí con todos ustedes. Miren, señores, aquí estoy con Indira, que la verdad, ella fue la encargada de conducir este maravilloso programa de esta gran final. Indira, ¿cómo estás? ¿Cómo lo dices? Es mi primera vez conduciendo. No, maravilloso, ¿eh? Y te puedo decir que estuvo muy bien, nos divertimos, se nos fue muy rápido, ¿eh? La verdad es que Miss Fire es un concurso que creo mucho y bueno, me dio la oportunidad de conducirlo, de estar del otro lado. Siempre me ha tocado estar del otro lado del telón, pero bueno, increíble experiencia, una experiencia única. Y bueno, ahora la chica de Alvarado, que se corona como Miss Air Veracruz 2024, tiene una tarea increíble, sé que le va a ir increíble. Vas a ver que sí, Indira. Pues oye, ¿algún proyecto que tengas en puerta? ¿Algo que nos quieras contar más de ti? Ahorita estoy enfocada 100% en Miser. Por si no lo sabía, ya soy directora nacional adjunta de Miser México. Entonces tenemos muchos proyectos, que el primero es sacar adelante nuestras reinas, apapacharlas y bueno, que se sientan seguras al momento de estar en nuestra plataforma. Pues ya escucharon, señores, Indira Pérez Meneses. Para todos ustedes en este su primer día de conducción. Oye, te sabes bien mi nombre, porque todo el mundo me dice Indira Meneses. Tú lo
bien, Indira Pérez Meneses. Para que veas que estoy al pendiente, ¿eh? Gracias, muchas gracias a todos mis amigos de Ubícate Jarocho. Los quiero mucho y gracias por todo su apoyo. Gracias, Indira. Pues vamos a seguir con todos ustedes en este recorrido que seguimos aquí para todos ustedes en esta gran final, esto que se llevó a cabo aquí en el Teatro Clavijero. Y vamos a caminar de este lado para no estorbarle a la gente en la foto y nos vamos a atravesar, no va a haber de otra. No va a haber de otra, nos vamos a tener que atravesar. Ahorita nos vamos a ir atravesando, voy para allá a buscar de este lado. Vénganse para acá, vamos a seguir caminando. Vénganse para acá. ¿Cómo estás, Jocelyn? ¿Cómo te sientes? Muy feliz, muy contenta, emocionada, orgullosa por todo lo que he logrado y se vienen grandes proyectos y hay que dar, seguir adelante. Estoy muy feliz y agradecida con Dios y la vida. Y te digo algo, ya invitamos a toda la gente y vamos a ir a Chacaltianguis a darnos una vuelta porque tú nos dijiste que es maravilloso, ¿eh? Claro, están todos cordialmente invitados, los espero que vayan a conocer mi hermoso Chacaltianguis y es muy bonito Chacaltianguis, espero que sí nos vayan a visitar. Muy pronto les llegará una invitación por ahí. Vas a ver que sí, Jocelyn. Felicidades. Gracias. Y aquí vamos a seguir con todos ustedes. Jocelyn Barragán, señores, para todos ustedes. Gracias, Jocelyn. Gracias. Seguimos aquí en este en vivo, en el cual seguimos en esto que fue Miss Care. Y miren nada más, no puede fallar. Me encuentro con esta hermosa mujer que es Kelly Ruiz. ¿Cómo estás, Kelly? Impactada. Estoy muy contenta también de los resultados. Creo que tú lo sabes, amigo, Miss Earth es una marca que totalmente promueve la sinceridad, la honestidad. Bueno, hoy tenemos Reina Alvarado, muy contenta, muy feliz, a seguirla puliendo, a seguirla apoyando en su trayectoria, porque tú lo sabes, esto apenas comienza y una reina debe de tener muchas disciplinas para llegar a un resultado final. Totalmente, yo siento que estuvo bien, ¿no? Obviamente, pues el esfuerzo de cada chica y obviamente, pues, tenía que haber una ganadora. Eso claro, pasa en cualquier lado, ¿no? Claro, y bueno, sigan en las redes sociales a Miss Air Veracruz y síganme en mis redes sociales porque también vamos a estar publicando más contenido con las niñas, ya que una servidora también es parte del equipo. Kelly Ruiz. Excelente, señores, sigan a Kelly Ruiz. Recuerden todas las redes sociales porque por ahí nos va a tener una sorpresita, estoy seguro. Segurísimo que lo van a ver. Señores, pues vamos a seguir en este en vivo. Gracias, Kelly. Gracias. De verdad, pues vamos a seguir en el en vivo y vamos a seguir conociendo un poco más de lo que son las chicas. Oigan, miren, de este lado me acabo de encontrar a Monse. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Monse? ¿Cómo te sientes al entregar la corona? Me siento muy feliz, muy nostálgica, pero emocionada. La verdad es que Naomi hizo un excelente trabajo. Yo sé que nos va a representar excelentemente en el Nacional y le deseo lo mejor. Estoy muy contenta. Qué bueno, y a seguir apoyando a las chicas porque la verdad estuvo el certamen increíble y la final estuvo maravillosa. La verdad es que sí fue un certamen de alta calidad, la pasamos muy bonito, con una concentración divina, yo disfruté muchísimo. Gracias, Monse, pues seguimos aquí en el en vivo, Monse Pereira, señores, para todos ustedes en este gran certamen, lo que fue Miss Air Veracruz. Gracias, Monse, vamos a seguir con todos ustedes aquí en esto que fue la gran final de Miss Air Veracruz. Vamos a seguir buscando a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros. Y vamos a ver si nos acercamos por aquí a Jacqueline, que está cerca de mí. Ahorita les platico. Vamos a acercarnos. Señores, aquí estoy con Jacqueline Mesa. Ella obtuvo lo que es señorita turismo. ¿Cómo te sientes, Jacqueline, después de haber obtenido esto? Pues me siento muy contenta y feliz, principalmente agradecida con toda la gente que me apoyó. No me lo esperaba, era sorpresa esta corona, la cual tiene mucho significado para mí, pues Naolinco es turismo, Naolinco vive de turismo, y qué más ser la portadora. Naolinco no había tenido nunca una corona, y me siento muy orgullosa de ser la primera en portar una corona. Así que, pues bueno, voy a representar a mi Naolinco, pero también a mi Veracruz, y qué más dicha de poder representar a Veracruz con la frente en alto.
Y bien merecido y bien trabajado, nos consta sinceramente, bien merecido y bien trabajado. Estoy seguro que vas a hacer muchísimo más por Naolinco y por Veracruz. Claro que sí, estoy muy comprometida, muy independiente de que esta corona sea de turismo, tengo que abarcar todo, tanto mi proyecto ecológico como toda mi cultura, tradición, y a representar a Veracruz muy en alto. Gracias, Jacqueline. Señores, Jacqueline Mesa, sigan sus redes sociales porque ella ahora es señorita turismo y va a tener muchísimas cosas que le va a aportar tanto a Naolinco como a Veracruz, estoy seguro. Sigan las redes sociales de Jacqueline. Gracias, Jacqueline. Gracias a ustedes, les agradezco todo su apoyo. Les mando un beso. Vamos a seguir en este recorrido que tenemos para todos ustedes totalmente en vivo. Recuerden, seguimos aquí en el Teatro Clavijero. Aquí estamos con todos ustedes. Y vamos a acercarnos por ahí a la representante del puerto de Veracruz, que está aquí con Monse. No me podías faltar tú, Polet. De verdad, ¿cómo te sientes? ¿Cómo viste? Yo veía los nervios al 100%, pero bueno, ya pasó todo, que es lo principal. ¿Cómo te sientes? La verdad me siento muy emocionada porque nunca imaginé el poder llegar a estar aquí. Sinceramente, a mí me cuesta muchísimo pues pararme enfrente de la gente y es un reto que estoy logrando en este momento. Les agradezco a toda la gente, a ti que has creído también en mí, que has estado en este proceso con nosotras y a mi familia, a todos los patrocinadores que han estado conmigo y vamos a hacer que esto valga la pena. Vas a ver que sí. Una vez que eres ahora Miss Air, ahora estoy seguro que para el próximo año le vas a echar más ganas, se viene lo mejor, vas a ver. Así es, vamos con todo, de verdad me siento bien emocionada y muy, muy feliz por todo este proceso y esperemos vayamos con todo, para, ahora sí que por nuestro puerto de Veracruz. Señores, la representante del puerto de Veracruz, Polet Simón, para todos ustedes en este en vivo. Vamos a seguir con el recorrido. Gracias, Polet. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Seguimos con todos ustedes. Seguimos aquí en este recorrido que estamos haciendo para todos ustedes totalmente en vivo. Y señores, me falta nada más la ganadora de este certamen, como lo es Miss Air. Naomi Cámara, la representante de Alvarado. Vénganse para acá. Naomi, ¿cómo te sientes? Gracias. Me siento feliz, contenta, emocionada. ¿Qué les puedo decir? A ver, sinceramente, ¿esperabas ganar? Sí, porque luché, me esforcé y aquí lo plasmé. ¿Te venías segura? Decías, yo tengo que llevarme algo claro hoy. Yo venía pisando fuerte desde el principio. Eso, y con toda la porra, te trajiste todo Alvarado a celebrar, ¿eh? Claro que sí, ahí está, mírenlo, ahí lo tienen. Ahí vemos a todos los... Miren nada más, ¿eh? Toda la gente que vino a apoyar a Naomi el día de hoy. Oye, la verdad, fantástico, increíble. Estuvo maravilloso, estuvieron los nervios al 100. Estuvo todo, pero de adrenalina pura, ¿eh? Claro que sí, yo sentía el nervio al full, pero lo calmé. ¿Algo que le quieras decir a toda la gente que te está viendo en vivo? Gracias por todo el apoyo y la emoción. Aquí no sé qué decir, estoy muy emocionada. Señores, ella es Naomi Cámara, ella es la nueva Miss Air Veracruz, la ganadora y representante de Alvarado, señores. Aquí está con todos ustedes, échenle ganas como debe de ser, ¿no? Gracias, Naomi, por esto, de verdad. Ella es, vamos a seguir con este recorrido, como pudieron ustedes ahorita apreciar. Bueno, ha bajado un poco la intensidad de la batucada. Pero bueno, chéquense nada más, la representante de Banderilla bailando, contenta en esto que fue, pues la gran final, esta gran final que la verdad estuvo llena de mucha adrenalina, mucho nervio. Y miren, nada más a toda esta gente. Nos falta la representante de Huatusco, que ya la vi, vénganse para acá. Vamos a seguirla, porque con ella nos vamos a despedir. Estamos a punto de terminar este gran evento, como lo fue la final de Miss Air Veracruz. Aquí, vénganse para acá, miren nada más. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Cómo te sentiste? Oye, la verdad estuvo increíble, ¿eh? Muy bien, me siento muy emocionada, muy contenta de haber obtenido el tercer lugar, la verdad. ¿Qué opinas de poder luchar más adelante o consideras a lo mejor subir un nivel más de otro certamen? Sí, claro.
como siempre he tenido en cuenta, quiero estar en otros certámenes, creo que esta ha sido una bonita experiencia. Soy al finalmente una de las cuatro reinas y espero poder estar en algún certamen y destacarme más. Vas a ver que sí, estoy seguro. Así que hay que seguir luchando y ella es Liliana Morales, la representante de Huatusco. Para todos ustedes, señores, en este en vivo, ¿algo que le quieras decir a la gente que te está viendo? Pues mi querido Huatusco, muchísimas gracias por todo el apoyo y como se los prometí, les estoy llevando una corona al municipio. Gracias, Liliana. Señores, ella es Liliana, la representante de Huatusco. Miren nada más, todas estas chicas maravillosas. Obviamente el nervio no podía faltar en este tipo de certámenes. Estos certámenes son de adrenalina pura, totalmente. Y bueno, ya la gente está saliendo del lugar. Obviamente teníamos ahí el teatro abarrotado. Se está terminando y bueno, solo quedamos aquí algunas personas, por lo cual les puedo decir que nos vamos a pasar a retirar y los voy a dejar con estas imágenes maravillosas de todo esto que fue este gran certamen, todo el esfuerzo de estas chicas, esto que fue Miss Air Veracruz. Señores, los dejo con estas imágenes y si se perdieron este gran certamen, esta gran final, los invito a que vuelvan a ver el en vivo, que la verdad estuvo increíble, señores. Miren nada más, Naomi sigue dando abrazos y fotos. Los voy a dejar con estas imágenes de Naomi tomándose fotos con toda esa gente maravillosa que la vino a apoyar el día de hoy a la nueva Miss Air Veracruz. Señores, los dejamos con estas imágenes maravillosas.